Buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos. Damos la gloria a nuestro Dios por estar hoy aquí congregados este domingo 16 de junio. Honramos a nuestro Dios y hemos venido a este lugar con un propósito. Dice la Escritura en Salmo capítulo 19 y el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Póngase de pie, mi hermano, porque vamos a hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios, porque queremos que sean gratos los dichos de nuestra boca delante de nuestro Dios, delante de nuestra roca, delante de nuestro Redentor. Dios, aquí estamos y te agradecemos, Padre, tu presencia en medio de nosotros, porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar misericordia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia. Y hoy, Señor, venimos a cantarte. Hoy venimos a buscarte, Señor. Hoy venimos a que nos hables a través de tu palabra. Hoy venimos a que te muevas en tu iglesia. Hoy venimos, Padre, para que encuentres verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ponemos este tiempo y esta celebración a ti, nuestro Padre, a ti, nuestro Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Queremos que la bendición de nuestro Dios sea sobre nosotros.
ponga su vida, ponga su mente, ponga su ser delante de Dios y dígale: aquí estoy, Padre, sea hecha tu voluntad en el cielo y también en la tierra, sea hecha tu voluntad en el cielo y también en mi vida, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Que hoy nos hemos congregado para tener comunión, para tener armonía, para que, Señor, nos alegremos como iglesia por ser tus hijos, redimidos, salvos, no porque lo merezcamos, sino por gracia, solo por gracia, Señor. A ti la gloria y a ti la honra desde ahora y para siempre. Eres nuestro Padre, eres nuestro Señor. Eres el Rey de Reyes, principio y fin, alfa y omega. Bendito eres, oh Dios. Te alabamos y te exaltamos, agradecidos contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar un momento, mi hermano, tome su lugar. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero sabemos que a todos los que aman a Dios, la bendición de nuestro Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y por eso le alabamos, porque no es porque lo merezcamos, es por su gracia, es por su amor, es porque Él es nuestro Padre y por eso su amor siempre es permanente en nuestra vida.
amor, Señor, estoy aquí teniendo tu favor. Nada me faltará. Tu amor siempre será. Tu amor jamás terminará. Por tu amor, Señor, estoy aquí teniendo tu de Dios nos fortalece, el amor de Dios nos da fuerza, el amor de Dios debe de permanecer en nosotros. Que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Alegramos
delante de la presencia de Dios. Así es que regálale una sonrisa ahí a tu vecino y dile: Dios te bendiga, porque hemos venido para gozarnos y para alegrarnos en la casa de nuestro Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que te alaban, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hoy queremos alabar el nombre de nuestro Dios y gozarnos delante de su presencia. Gózate delante del Señor, porque Él es la presencia de nuestro Dios, mi hermano. Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. De alabanza con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti con sacrificio de alabanza, júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre
estar en tu presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grande es Jehová, digno, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande, grande es Jehová, digno, digno de alabar. Él es grande, grande. Jehová, digno, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es el nombre de nuestro Dios. Toma su lugar, mi hermano. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Oh, qué amor, cuán grande amor. Y no dejamos ni dejaremos de hablar del amor de nuestro Dios. Camino a la cruz.
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios para la humanidad, que ninguno se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento.
eres fiel en mí, Señor. Y dice Salmo 138:2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Oh,
Apocalipsis capítulo 5 y versículo 13 dice la Escritura: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cierre sus ojos y concéntrese en aquel que está sentado en el trono, en aquel Cordero inmolado que hizo todo por nosotros. Dígale gracias por amarnos. Dile gracias por amar. Es momento de agradecerle. Es momento de decirle gracias porque te fijaste en mí, oh Dios. Es momento de decirle gracias, Señor, porque eres poderoso para hacer y cubrir la deuda que nadie más podía cubrir. Hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, porque eres nuestro Dios. Gracias, muchas gracias, Señor, porque no es por nosotros, es por ti. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Un ojo de fuego por rostro de sol. Cuando abre su boca, destruyó su. Sentado en tu trono, Dios. Sentado en su trono, rodeado de luz. Ojos de fuego con rostro de sol. Cuando abre su boca, el suelo suyo. Poderoso, el majestad y pleno, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso.
te damos, Dios, porque eres poderoso. Y todo lo que has hecho, Señor, es porque tú nos amaste primero. Es porque deseas que todos, Señor, se acerquen a ti. Pero hay corazones duros. Hay corazones que no creen. Hay corazones que no entienden, Dios. Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y de juicio. Espíritu Santo, Señor, rompe corazones de piedra. Y que hoy tu poder se perfeccione en nuestras debilidades, oh Dios. Eres poderoso, Señor. Eres poderoso, Padre. Gracias te damos. Porque podemos confiar en ti. Podemos encontrarnos con nuestro Padre Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre. Porque te hemos alabado, te hemos adorado. Y bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tome su lugar, mi hermano. Hoy, 16 de junio, en nuestro país se celebra el Día del Padre. Nosotros cada domingo celebramos a nuestro Padre Dios, pero hoy también queremos reconocer y felicitar a todos aquellos que Dios les ha permitido ser padres y que de alguna u otra manera podemos entender la responsabilidad de los hijos. Y que si es un buen padre o es un mal padre, esto solo lo podemos ver y entender a través de la Escritura. Por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Por sus frutos conoceremos. Sea el nombre de nuestro Dios bendito desde ahora y para siempre. Invitamos a todos los niños que pasen a sus clases, niños, jóvenes y adolescentes, y usted prepare su Biblia, pague su celular, póngalo en silencio, no se distraiga y concéntrese en la presencia de nuestro Dios. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Poderoso es Dios y poderosa la adoración, la alabanza que entregamos todos juntos en este lugar. Yo le voy a invitar que tome usted su Biblia, por favor. A los que nos siguen a través de la señal de internet, también les decimos bienvenidos. Y yo quiero que abra su Biblia conmigo en el principio, libro de Génesis. Génesis capítulo 7. El tema de esta mañana es padres comprometidos con Dios. Tengo un eco de regreso fuerte por acá, a ver si podemos controlar. Génesis 7, padres comprometidos con Dios. ¿Cuántos padres hay aquí? Algunos de incógnito. Bueno, ahí están. Felicidades a todos en este día. Pero la palabra del Señor va a ser dura, así es que tenga paciencia. Génesis 7, voy a invitar a todos ponerse de pie para leer solamente el versículo 1. Génesis 7, versículo 1. Va a estar un buen tiempo sentado, así es que vamos a tratar de estar sobre nuestros pies y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. El versículo 1 dice así, leamos. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú
Otra vez, vamos a leer. Versículo 1, Génesis 7. ¿Qué dice? Dijo luego Jehová a Noé. Pueden tomar su lugar. Padres comprometidos con Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo se deja de ser padre? Esto va para los padres, no contesten las hermanas. Ustedes dicen toda la vida, dejen que ellos, a ver, contesten. ¿Cuándo se deja de ser padre? Hasta que muere. Hasta que muere el varón. Hasta que muere el padre. Entonces, si usted todavía está vivo y ha sido padre de hijos, este mensaje es para usted. Normalmente el padre dice, ya se casaron, yo ya soy abuelo, bisabuelo, yo ya terminé. Le tengo una mala noticia. Usted no deja de ser padre hasta el día que el Señor lo recoja de esta tierra y le diga, hasta aquí. Ahora, en cuanto a la función cambia. Se entiende que los hijos cuando crecen y ya no están en casa, ya no están bajo el gobierno de usted, pero usted no deja de ser padre. Hijos, ¿cuándo dejamos de ser hijos? ¿Cuando se casó usted y se fue a su casa a vivir? No. También se acaba cuando usted o yo vamos a ser sepultados y entonces se terminará nuestra función como hijos. Así es que esta palabra es para usted. Génesis 7, versículo 1, dice la palabra de Dios que Dios habló con Noé. Noé era un patriarca, y digo un patriarca porque era padre, padre de hijos, padre que gobernaba su casa, y le dice Dios, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo. Ahora, quiero que se detenga un poquito a pensar en lo que está sucediendo muchos miles de años atrás, cuando Dios está hablando con Noé y le está diciendo, quiero que entres tú, toda tu casa, voy a destruir la tierra, voy a destruir las personas, todo ser viviente será destruido, pero yo quiero que entres tú con toda tu familia, porque quiero preservar tu familia. Pero hay una condición. La condición es que a ti te he visto como. ¿Cómo? Justo. ¿Qué significa justo? Yo recuerdo que conocí a una persona que se llamaba así, Justo. Y le decían Don Justo. Pero eso, cuando uno conoce los nombres de las personas, de repente uno no piensa en el significado de las palabras. Pero cuando estoy leyendo la Biblia, que Dios le diga a alguien que lo ha visto justo, ¿qué podemos entender por justo? No es que era Noé don justo, no. Dios está diciendo, yo te he visto justo. Y el diccionario tiene muchas palabras. Pero estamos hoy hablando de padres comprometidos ¿con quién? Con Dios. La palabra justa quiere decir que no está pasado hacia ningún lado. Normalmente esto tiene que ver con los pesos y los contrapesos, una balanza. Una balanza se dice que es justa cuando marca cero, sin ponerle nada de los dos lados. Esta balanza marca exactamente la medida correcta, que aunque de los dos lados hay fierro, bronce, metal, ninguno de los dos marcan peso, porque si no, no sería una balanza que justa. Si usted pone la balanza y dice, yo ya tengo la balanza, y usted puede leer en la balanza dice, oye, pero la aguja marca 100 gramos. No te fijes, 100 gramos no es nada. Pero mis hermanos, los que trabajan el oro, ¿cuántos son 100 gramos? Mira, no te fijes, son 50 gramos. Para los que trabajan los metales preciosos, 50 gramos son 50 gramos.
De tal manera que en el pasado podíamos interpretar que las cosas justas tenían que ver con un equilibrio, con algo que podía ver Dios en el corazón de la persona totalmente equilibrado. Y saben ustedes que hoy en día lo que menos abunda dentro de la función en el hogar son los padres justos. ¿Ha escuchado usted que dicen, mis papás tienen sus preferidos? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Cuántos pecadores han escuchado eso? Porque a lo mejor usted lo ha dicho, yo no era el preferido de la casa. ¿Qué hace pensar eso? A veces los padres tendemos a ser no justos. Los mayores fueron los que probaron más la chancla y el cinturón, ¿o no? Los mayores fueron los que trabajaron más, ¿o no? Los mayores fueron a los que se les exigió más, cuida a tus hermanos. ¿Y los chiquitos? ¿Qué son? Por eso les digo que somos pecadores. Porque pensamos así, ¿verdad? Y miren que muchas cosas no son intencionales. ¿Cómo son? Sin intención. De repente usted, después, si usted tuvo 9, 10 hijos, cuando usted iba en el 5 ya aprendió lo que no aprendió con el 1 y con el 2. Cuando ya llegó el 10, mamá, mira que está comiendo tierra, déjalo, no se muere. Pero usted ya crió 9. Mamá, mira, se está mojando en la pila, déjalo que se aviente al agua, nomás vigílalo. Y pareciera que ese acto involuntario o de descuido se convierte en preferencia. Y entonces dice la palabra de Dios que muchos padres, muchas personas han cometido situaciones en las que los hijos abusaron de esa condición y el padre no fue justo. Y cuando el padre no fue justo, quiere decir que la balanza tenía ¿qué? ¿Qué tenía? Ya tenía gramitos por un lado. Y hermanos, a veces los hogares, repito, así funcionan. Tu hermano puede llegar a la hora que sea, él es hombre. Mamá, pero yo también soy hija. Sí, pero tú eres mujer, tú a las 7 tienes que estar aquí en la casa. ¿Ha escuchado usted eso? Tu hermano puede ingerir alcohol, que al cabo es macho, apatzinguense, Juan Colorado. Y tú, rompope, nada más, y poquito. Ese es el común denominador del desequilibrio en el hogar entre los padres con los hijos. Tu hermano llegó de trabajar, no lo molestes, porque él sí trabaja. Tú eres el más chico, tú estás aquí en la casa todo el día. Tú debes de servirlo a él porque él trabaja. Y hermano, todas esas cosas que usted ha escuchado, de repente tienden los hijos a pensar, y con mucha razón, que los padres se han vuelto padres injustos. Y si yo le digo a usted, venga para acá, usted me puede decir, ¿por qué no viene el hermano para acá? Y a veces situaciones como esas hacen ver o hacen notar que la persona está desequilibrada. Y no estoy hablando de emociones, estoy hablando de que en nuestra función muchas veces nosotros podemos estar desorientados, mal calibrados, y no somos llamados justos. Job capítulo 1, versículo 1, no lo busque, dice la palabra de Dios que había un hombre que era temeroso, recto, era un varón justo. Era un varón que Dios también podía ver que ese hombre era justo, y la justicia era que era una persona equilibrada. Y dice la palabra de Dios que este hombre mostraba su equilibrio porque todos los días cuando salían sus hijos,
Dice la palabra de Dios que ofrecía ¿qué? ¿Holocausto por quién? ¿Por dos? ¿Por tres? ¿Por cuántos? Por todos. Hermanos, yo he escuchado oraciones en la iglesia o en las iglesias que a veces usted ora por un hijo, por dos, y los demás no, esos están bien, esos no ocupan oración. ¿Verdad que nos desequilibramos fácilmente? No, es que unos necesitan más que otros, este está más entregado, este no, por este voy a orar, por el otro ya el Señor me lo tiene. Y usted y yo empezamos a crear condiciones desiguales, deshonestas delante de Dios, porque dice la palabra de Dios que todos los hijos son herencia y la herencia se cuida por igual. De tal manera que Job mostraba su justicia delante de Dios, que él no distinguía entre ninguno de sus hijos, y él decía: cualquiera puede estar pecando y yo voy a clamar y ofrecer sacrificios a mi Dios por cualquiera de los pecados que ellos puedan cometer. Por eso en Génesis dice Dios: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te ves tú justo delante de quién. Estoy en Génesis 7. ¿Qué dice? ¿A quién lo ha visto justo delante de quién? ¿Delante de quién? Delante de mí, hermanos. El gran problema de gobernar la casa, los hijos, el hogar, es que muchas veces el varón cede para quedar bien con la esposa. Y usted va a decir: entonces el hermano nos está diciendo que nos rebelemos contra la esposa si agredimos a Dios. Sí, porque ¿a quién tenemos que agradar primero? Las hermanas no quieren oír esto. Es que tú no entiendes, pero el varón está agradando a Dios, y el agradar a Dios significa justicia y hacer las cosas en equilibrio. Por eso dije que el compromiso de los padres con Dios no es para cualquiera. Muchos intentan agradar al hombre antes que a Dios. Delante de mí, dice el Señor, este hombre ha sido justo delante de mí. Ahora, ¿ustedes conocieron a la esposa de Job? Yo sí, por la Biblia. ¿Quién era la mujer de Job? Maldice a Dios y muérete. Por tu culpa estamos como estamos. Mira, podíamos estar mejor. Y está la mujer ahí, Lara. Y seguramente la mujer no se levantaba ni a poner una piedra para el sacrificio. Mira, Job, quédate dormido. Ya estás viejito. Ya deja eso. Pero Job quería agradar a quién. A Dios. Conocemos a la mujer de Job, que era una mujer, dice la Biblia, fatua, una mujer insensata, que no producía nada bueno para el hogar. Pero el equilibrio no viene de la mujer necesariamente. El Señor va a llamar cuentas en el hogar ¿a quién? ¿A quién? Oh, las mujeres ahí sí contestaron rápido. ¿A quién va a llamar a cuentas Dios? Diga usted, a mí. Pónganse de pie los papás que están aquí, por favor. Miren, hermanas, háganle caso a ellos, porque a ellos es a los que Dios les va a pedir cuentas de su hogar. Tristemente, muchos varones han sido relegados a segundo término. Pero usted no va a ir a dar cuentas de su hogar. Dios va a mandar llamar a cuenta a la cabeza del hogar, y aunque usted no quiera, son ellos. Varones, ciñanse como hombres delante de Dios, porque van a dar cuentas. La primera pregunta es: ¿cómo los ve Dios hoy a ustedes? ¿Como padres comprometidos o como padres desobligados?
Vamos a reconocerles con un aplauso a los varones esta mañana, Angélica. Muy desnutridos estuvieron esos aplausos. Dele un abrazo a su esposo siquiera, por favor, ahí dígale Dios te bendiga, esposo mío. Dele un abrazo. Los que no tienen la esposa aquí, bueno, a la distancia. Y si no, cuando llegue, dele un abrazo a su esposa. Pueden sentarse. Génesis capítulo 12. No me voy a ir de Génesis. Génesis capítulo 12. ¿Ya lo tienen? Bien, Génesis 12, versículo 3. Dios está hablando con Abraham y le dice: bendeciré a quienes, a los que quienes, mujeres, por eso no sean ásperas con sus maridos, allí hay bendición. Dios le está diciendo a Abraham, el patriarca, a quien te bendijere, yo bendeciré. Y a los que te maldijeren, ¿qué? A los que te maldijeren, ¿qué? Ahora les voy a platicar de otra mujer. ¿Se acuerdan de la esposa de David? Y David dijo: el arca de Jehová viene a la ciudad, el arca de Jehová va a entrar aquí. Y David se olvidó de que era el rey. Y cuando el arca iba entrando, tenía tanto gozo David con el pueblo que la gente encendida en alabanza tocaban panderos, tocaban címbalos, tocaban trompetas, cuernos. David se le olvidó que era el rey y comenzó a alabar a Dios con todo ¿qué? El corazón. Y lo miró la mujer y dijo: y ese es el rey que tenemos. Y ese es el rey que está gobernando. Y David estaba jubiloso, contento, feliz de que el arca estaba entrando a la ciudad. Y él lo único que podía hacer era olvidarse de que era el rey, olvidarse de que tenía mujer, que tenía hijos. Y por eso David siempre va a escribir en la Biblia: te alabaré, oh Jehová, ¿con qué? Con todo el corazón. Pero la mujer dice: y dice el versículo que menospreció a David en su corazón. Menospreció a David en su corazón porque David estaba agradando ¿a quién? A Dios. Yo espero que aquí en la iglesia y los que me están escuchando, espero que no haya mujeres como la esposa de David, que se enojen porque su marido sirve a Dios, alaba a Dios. Bendeciré a quien te bendijere. ¿Y qué? Y maldeciré a quien te maldijere. Y la esposa de Job y la esposa que menospreció a David no fueron aceptadas delante de Dios. ¡Qué tremendo! Van a decir las hermanas: hermano, no estamos en el Día de la Madre, ya nos habló fuerte. No, les estoy diciendo que este es el tema con el varón. De eso que el hombre se tiene que sentir privilegiado de ser la cabeza del hogar, es el responsable y es el que le tiene que buscar la manera de agradar a Dios y mostrarle a la familia que quien va a dar cuenta de ese hogar es él. Éxodo capítulo 10. Estoy poniendo el contexto para que usted pueda entender más claramente. El tema de esta mañana es padres comprometidos con Dios. Éxodo 10. Versículo 8. Moisés está frente al faraón junto con su hermano Aarón, y dice la Biblia en el versículo 8 que Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante faraón, el cual les dijo:
andad, servid a Jehová vuestro qué. Pero viene una pregunta, quiero que la lea conmigo en voz alta la pregunta. ¿Qué dice? ¿Quiénes son? Otra vez. ¿Quiénes son los que han de ir? Y dijeron Moisés y Aarón, es tiempo de librarnos de la mujer. Vámonos los puros hombres. ¿Así dijeron? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para quién? Para Jehová. Vean lo que está diciendo Moisés. Moisés está describiendo lo que es el hogar, varón, y de lo que tú eres responsable. Miren, incluyó hasta las ovejas y las vacas. Hasta eso incluyó. Dijo Moisés, no les vamos a dejar ni una oveja ni una vaca que estén con nosotros, porque vamos a ir a servir a Jehová con todo lo que Dios nos ha dado. Lo que Moisés está ejemplificando aquí en esta respuesta que le da a Faraón es que el compromiso del varón no es solamente por esposa e hijos. Dice, nuestros niños, nuestros viejos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacas. Él está contabilizando todo lo que está bajo su dominio. Si usted vive con su familia en casa de los abuelos, pues los abuelos son parte de la familia, porque están ahí con usted. Si usted vive con hijos y nietos y bisnietos, entonces toda esa es la familia en la que los hombres tienen que ponerse a pensar por el bien de esa familia. No podemos desligar, ni estoy promoviendo que haga eso, digo que a veces tenemos que ser conscientes que delante de Dios, Dios ha de mirar lo que tú decidas y lo que tú hagas en tu familia, pero debes de tener bien claro lo que es tu familia. Y dice la palabra de Dios que Faraón le dijo, versículo 11, no será así. Id ahora vosotros, ¿quiénes? Los varones, ¿y qué? ¿Cómo lo voy a dejar ir con sus mujeres, sus hijos, sus abuelos, ancianos? No. Faraón dijo, van a ir ustedes los varones, sirvan ustedes los varones, váyanse ustedes, aquí se queda su familia, vayan ustedes y hagan lo que ustedes quieran, pero sus familias, sus ovejas, sus vacas me las dejan aquí. ¿Y qué dijo Moisés y Aarón? Ah, ya tenemos permiso, ahora sí nos vamos, que conste que nosotros abogamos por ustedes. ¿Así dijeron? Dijeron ellos, no vamos a dejar a nadie. No saldremos si no viene toda nuestra familia. Voy a decirle algo, y si usted no está de acuerdo conmigo, lo siento. Si usted me apedrea, aguantaré. Pero ese es el gran fracaso y el gran problema de aquellos que se van tratando de conquistar los Estados Unidos y dejan la familia. Y tienen 5, 7, 10 años viviendo en Estados Unidos porque tienen que trabajar. Loable, bondadoso, bueno, de aquel padre que se fue, pero inmediatamente mandó por su familia, por sus hijos, y los tiene allá. Pero el gran corazón de los que se van no es llevarse a la familia. El gran corazón de los que se va es irse,
mandarle todo a la familia para que esté bien, y si allá él puede tener otra familia, mucho mejor. Moisés y Aarón dijeron: no vamos a salir de casa si no vamos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, los viejos y todo lo que hay. No vamos. Salud. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Y finalmente, termino nuestro contexto en Hechos capítulo 16. La gran atracción para el padre, para el esposo, para el abuelo, es no tener responsabilidades. Pero esta es la más importante y de lo que voy a hablar esta mañana. Quiero que se pongan todos de pie. Hechos 16, versículos 30, 31 y 32. Hechos 16, 30, 31 y 32. Leamos todos juntos. ¿Qué dice? Y sacándolos les dijo: señores, ajá, pueden sentarse. ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿A quién le están diciendo? Al jefe de la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes, y a todos los que estaban en donde. Entonces voy a hacerle unas preguntas aquí. Esto está pasando en la cárcel. Este hombre es el que cuida a los presos. Se les llamaba carceleros. Viene el terremoto, las cadenas se caen, él se quiere quitar la vida. Pablo le dice: no es necesario, no se ha ido ninguno, no te quites la vida, salud, pero es necesario que escuches esto. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo, tú y tu casa. Ahora viene una segunda escena. ¿Dónde está la familia del carcelero? ¿En la cárcel? No, estaba en la casa. ¿Qué hace el carcelero? Lleva la palabra ¿a dónde? A la casa. Aquí es donde quiero comenzar la enseñanza de esta mañana de manera puntual, diciéndole a los varones: si en tu casa no todos son cristianos, la obligación es tuya de llevar la palabra a tu casa. Qué bueno por ese amén. Si en tu casa no hay 100% de corazones entregados, la responsabilidad es tuya de llevar el evangelio a tu casa. Este carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le explican y él dice: ahora con mi casa. Y va a la casa y les habla de la palabra de Dios. Y se regocijó, dice el versículo 34, lea conmigo: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. Ese es el primer compromiso como padres que debe existir para ti que conoces de Dios. El primer compromiso es que Dios ya te entregó su palabra, ya eres salvo y ahora tú estás comprometido con Dios a llevar la palabra a tu casa. Mujeres, sería más fácil si primero en la casa creyera el hombre que la mujer, ¿cierto o no? ¿Quién es el más difícil de convencer? Aprovechen que les doy chance. ¿Quién? Ay, no quiere venir conmigo. No, yo trabajo toda la semana. Vete tú con los niños. Ay, no, yo sabes qué, tengo mucho trabajo que hacer. Vete tú por delante y luego voy. Miren, así somos los varones. Los hermanos se me quedan viendo feo, pero sí.
Creemos que la salvación es colectiva. No, la salvación es individual. Pero la responsabilidad comienza con el varón que ha creído en Jesús. Mi casa y yo, ¿qué? Serviremos a Jehová. No, no, no. Aquí no importa que yo trabajé. Aquí no importa que yo viajé. Aquí no importa que yo me desvele. Aquí importa que yo tengo que contagiar a mi casa para que mi casa se acerque a Dios. Porque si tú, varón, te alejas de tu responsabilidad, seguramente también tu casa se va a alejar de Dios. El carcelero no dudó ni tantito de llevar a estos varones a su casa. Dijo: lo que he oído, lo que he entendido, quiero que también lo lleven a mi casa. Y Dios ha sostenido muchos hogares por la fe, la paciencia y el amor de las mujeres. Pero muchos hombres tal vez hubieran sido ya la causa de que Dios hubiera consumido ese hogar por su flojera y su irresponsabilidad. Y no, mis hermanos, somos llamados a cumplir delante de Dios, a hablarles a los de la casa, a generar un testimonio que la casa pueda decir: mi padre me enseñó de la palabra de Dios, yo no quise, pero mi padre cumplió. Y eso es diferente. Y yo sí he escuchado testimonios así, y doloroso. Y quien me estaba contando eso, le dije: ¿y tú qué esperas? Y me dijo: bueno, es que me falta todavía, tengo muchas cosas que... Le dije: es que el tiempo es hoy. Y él dijo: mi padre fue un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, y yo no quise seguir el camino de mi padre. Mi padre me enseñó, mi padre me dijo, mi padre, y él dice: mi padre, pero yo fallé. Pero hay algunos hogares donde el padre creyente no se comprometió con Dios y soltó a los hijos, soltó a la esposa, y después los hijos dicen: no, mi padre ni siquiera se preocupó por llevarme a los pies del Señor. Quiero que vea usted conmigo, y este es el punto número uno, Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13. Voy a poner algo en un contexto que no es necesariamente el contexto del varón. ¿Cuántos padres comprometidos hay aquí esta mañana? Hay algunos. Y los que no, comprométanse con Dios. Jueces 13, voy a leer. Versículo 2. Había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba, ¿cómo? Pero era un hombre, no crean que por llamarse Manoa era mujer. Y su mujer era ¿qué? Y nunca había tenido hijos. A esta mujer, a la esposa de Manoa, le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres ¿qué? Y nunca has tenido hijos, pero concebirás ¿y qué? Y darás a luz un hijo. ¿Cómo está la mujer? Feliz. Híjole, años deseando tener un hijo, y por fin Dios me está revelando que voy a ser mamá. Y le dice a Manoa: voy a ser mamá. ¿Y tú cómo sabes? Dios me lo dijo. ¿Y sí? Dios se lo dice. El ángel de Jehová le está diciendo: vas a ser mamá, vas a dar a luz un hijo. ¿Y el padre? Manoa. Manoa y su esposa tendrían un hijo. Ahora, viene algo que no sé por qué está aquí, pero usted y yo lo vamos a entender en este momento. Versículo 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni qué. Y aquí daban, y dice: ¿eso qué? Entonces los hermanos que saben mucho del área de la salud, ustedes van a decir: no, pues es que el producto, es que la alimentación, es que esto va más allá del mensaje de alimentación y de salud. Dios le está diciendo algo a ella. Y lo que le está diciendo es: tu responsabilidad como madre va a comenzar dejando las cosas que haces normalmente para comprometerte con esa criatura.
Ese es el mensaje aquí. Si Dios es todopoderoso, aún con sidra, aún con vino, aún con cosas inmundas, el niño podía nacer y crecer. Pero Dios nos está diciendo en este texto exactamente que cuando tú te conviertes en mamá o en papá, vas a tener que dejar de hacer muchas cosas por el bien de tus hijos. Ese es el mensaje. Pero ay, el Señor sabe que yo soy futbolero y yo me voy al fútbol. Y el Señor dice, cero fútbol. Ay, pero el Señor sabe que a mí me encanta irme al cine, cero cine. Ay, pero Dios sabe que yo he dormido todos los domingos hasta las 2 de la tarde. Te levantas temprano. Padres, varones, para guiar a los hijos habrá que dejar de hacer cosas que te agradan para poder ayudar a tu familia. Ah, pues yo no quiero mejor hijos, que se los lleve el Señor. No. No, si es sabido, nos iban a vacunar del COVID. Y todo era desconocido. Y entonces nos citaron a una hora. A mí me tocó estar en la zona militar y pusieron muchas sillas. Y entonces llega la enfermera a darnos indicaciones y dicen, les vamos a poner esta vacuna es así, se fabricó en tal fecha, y nos empieza a decir todo de la vacuna. Y escuche usted. Y dice, y les vamos a pedir que cuando les pongamos la vacuna, van a pasar tantos días de no ingerir alcohol. Y se para una muchacha y dice, yo tengo una boda el sábado. ¿Me hace daño si me vacuno? Fíjese nada más. O sea, te están poniendo una vacuna que te va a prevenir en términos de salud a tu cuerpo para no contagiarte. ¿Y qué prefieres tú? No, pues la boda. Es que es mi hermana y es el día que vamos a tomar y beber. Hablando de la gente como piensa, ¿no? Y le dice la enfermera, mire, se recomienda que no ingieran alcohol, que no coman grasa. ¡Y van a hacer carnitas! ¿Y puedo comer carnitas? O sea, ella no estaba preocupada ni por la vacuna, ni por el tema del COVID. Ella estaba preocupada porque no iba a poder comer carnitas, porque no iba a poder consumir alcohol, y estaba casi, casi tentada a no vacunarse. ¡Qué bárbaro, eh! Pero miren, los cristianos a veces estamos así. Dios te dice, herencias son los hijos. Ahora vas a tener que dejar de hacer esto por tus hijos. Y usted dice, ay, no. Es que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar, yo soy así. Yo no puedo. Y vean lo que le dice la esposa de Manoa a su esposa, versículo 7. Me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora le está contando la esposa a su esposo, no bebas vino, ni qué, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. ¿Hasta cuándo? Vea lo que hace Manoa en el versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer. ¿Con quién? Con el niño que ha de nacer. Y aquí viene otra piedra para nosotros. ¿Cuántas veces usted, padre, porque ahora estoy hablando a los padres, cuántas veces usted ha orado así al Señor? Señor, enséñame cómo educar a mis hijos. ¿Mm?
Miren, esta es una lección que yo cuando la estaba estudiando dije, qué impresionante Manoah con su esposa. Primero el varón le dice a la mujer, eres estéril, vas a concebir un hijo, no comas cosa inmunda, no tomes vino, no tomes sidra, al niño no le vas a cortar el pelo, será nazareo hasta que se muera. La mujer va y le cuenta al esposo, y el esposo, en lugar de decir, ah, sí, no te preocupes, ya luego vemos cómo le hacemos, no, dice que se postró al Señor a orar y le dijo, Señor, enséñame qué debo de hacer con este niño que va a nacer. Yo no sé si usted tiene hijos solteros. ¿Ya está orando por la que va a ser la esposa o el esposo de sus hijos? No, hermano, no se lleve así de feo. No, ya, hermanos. ¿O cuándo va a orar? ¿Cuando ya le vayan a pedir la mano de su hijo, de su querida, de su hija? ¿Cuándo va a orar para que Dios les enseñe qué trabajo escoger, qué estudiar, si es necesario que tengan que salir del país? O sea, a veces nosotros, hermanos, lo único por lo que estamos preocupados es por darles un sustento, y no es malo, pero Manoah no está preocupado por el sustento del niño. Manoah está diciendo, ¿cómo vamos a educar a este niño? ¿Qué vamos a hacer con él al nacer? Esa es la preocupación. Debió haber sido una oración tan hermosa, tan preciosa, que Dios escuchó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba, y la mujer corrió a avisarle a su marido y le dice, mira, el ángel viene. Y vea lo que dice el versículo 12, ahí como está sentado, quiero que lo lea, lo vamos a leer despacio. Vean lo que Manoah le está preguntando al ángel. Leamos. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, otra vez, leamos todos juntos. ¿Qué dice? Entonces Manoah dijo, ¿ha orado usted así a Dios? No, yo quiero que mi hija sea la esposa de un pastor. ¿En serio? No, yo quiero que mi hijo sea la esposa de un músico. Música, qué sé yo. ¿En serio? ¿Es en serio eso? ¿Qué no primero debemos de decirle al Señor? Señor, ¿cómo quieres que eduque yo a mi hijo? ¿Cómo tengo que hacer yo? ¿Qué cosas debo de cambiar y quitar para educar a estos niños, para educar a estos hijos, a estos nietos? ¿Qué cosas están mal en mí que yo debo de quitar? No, yo voy a trabajar como burro para asegurar un futuro de mis hijos. Mire, eso está bien alejado de lo que Dios dice en su palabra. Manoah le está orando al Señor y le dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir de este niño? Yo estoy preocupado porque la responsabilidad va a ser mía. Y hay padres que no están preocupados ni tantito por eso. Ya están grandes, ellos sabrán lo que hacen. ¿Es en serio? Y el ángel de Jehová le respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Noten que empieza otra vez el ángel diciéndoles, no te preocupes antes de nacer, preocupa, perdón, después de que nazca, comienza a preocuparte desde antes, porque ella no debe comer cosa inmunda, ni vino, ni sidra, preocúpate desde ahí. Guardará todo lo que yo le mandé. Hermanos, varones, comprométanse con Dios a pedirle sabiduría para cómo educar a sus hijos. Dejemos de ser materialistas y consumistas
y pensar solamente en el bienestar económico de ellos. Es tiempo de clamar a Dios y decirle a Dios: Dios mío, ayúdame a enseñar a mis hijos tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vayan conmigo a otro libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Éxodo 12, si usted puede buscar ahí muy cerquita, Éxodo capítulo 12. Versículo 24. ¿Guardaréis qué? Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para quiénes, y para vuestros hijos, ¿para qué? Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este qué, este rito. Ahora, ¿qué es lo que Dios les dijo? Dios le dijo: cuando llegue la celebración de la Pascua, sacarán y tomarán corderos para sus familias, los sacrificarán y van a poner sangre, la van a poner la sangre en un dintel, en los postes, y ninguno va a salir hasta otro día. Dios les está dando instrucciones de lo que tenían que hacer para recordar el día que Jesús, perdón, el día que Dios los trajo de la esclavitud a esa nueva tierra, y les está diciendo instrucciones precisas. Y entonces les dice: ustedes lo van a tener que guardar, pero al estar guardándolo y haciéndolo ustedes, ustedes van a estar siendo vistos ¿por quiénes? Por sus hijos. Y como sus hijos van a ver lo que ustedes hacen, ellos también, ¿qué? Lo van a hacer. Pero va a venir una palabra, versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Jason estaba chiquito y estaba en el kinder, y la maestra del kinder, en una reunión de padres, decía, no sé por qué, dice, pero Jason, de repente están todos jubilosos y él grita: aleluya. Dijo la maestra del kinder. ¿De dónde sacó eso? De lo que lo escuchaba. Pregunto, ¿qué repiten sus hijos? Lo que ven en su casa. ¿Y qué ven en su casa? Lo que usted hace. ¿Y qué es lo que usted hace? No me platique. Pero cuando su hijo le pregunte: ¿por qué haces esto, mamá? ¿Por qué haces esto, papá? Tenga usted la respuesta para dárselas a sus hijos. Eso es lo que Dios está diciendo. El día que usted se levanta y está listo para ir a la casa del Señor, de repente su hijo va a decir: bueno, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia tanto? Y usted estará listo para decirle por qué. Pero si usted no se preocupa ni siquiera por sus hijos y por ir a la casa de Dios, prepárese cuando usted le diga a su hijo: vámonos a la iglesia. ¿Y por qué? Si tú nunca vas. Prepárese para eso. ¿Por qué me dices que lea la Biblia si tú no la lees? ¿Por qué me dices que ore si tú no oras? ¿Por qué me dices que yo guarde sanas palabras y tú dices puras malas palabras? Prepárese para eso. ¿Qué le va a decir? Ah, no, es que yo soy tu padre. Cuando el pastor presenta a los bebés aquí y tiene una hoja en la que vienen estas preguntas: no me digas que haga lo que tú no haces. No me digas que viva lo que tú no vives. No me digas que piense en lo que tú no piensas.
Prepárense, dice el Dios. Prepárense para cuando sus hijos les pregunten por qué hacen eso. Y vosotros responderéis, estoy en el versículo 27, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó, ¿por qué? Es importante, hermanos, que un padre comprometido nunca deje de alumbrar en su hogar. No importa que seas abuelo o bisabuelo, nunca dejes de alumbrar en tu hogar. Porque el día que tú tengas que contestar a esas preguntas, tú vas a decir: yo me acerqué a Dios, yo los instruí en el camino de Dios, yo les dejé el consejo de Dios, yo no me quedé callado con nada de lo que Dios me dijo, pero ustedes no quisieron. Ustedes no quisieron. Vean lo que pasó. Y quiero llevarles al libro de los jueces. Y vamos a comenzar a terminar. Este es un pasaje recurrentemente para explicar. Capítulo 2 de Jueces. Se murió Josué. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Los ancianos que gobernaron con Josué murieron. Ellos habían visto cómo el Señor los había introducido en la tierra prometida. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo sepultaron. Y todos los que eran de la edad de Josué también murieron y fueron sepultados con sus padres. Versículo 10, estoy en Jueces 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Se levantó después de ellos otra generación que ¿qué? Que no conocían la obra de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Quién falló? Dígalo. ¿Quiénes fallaron? Si en 10 años, si en 20 años sus hijos no están en el camino de Dios, pregúntese quién falló. No le eche la culpa a nadie. Comencemos por nosotros mismos. Después de ellos se levantó otra generación. ¿Y saben qué? Como no conocían a Dios, hicieron ¿qué? Todo lo malo ante los ojos de Dios. Yo no quiero eso para usted, querido papá. No queremos eso para los hijos jóvenes. Los hijos que están en la infancia. Pero ustedes padres deben de comprometerse con Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo me estoy comprometiendo con Dios. Si tengo que abstenerme de ciertas cosas, las haré. Si tengo que cambiar de estilo de vida, cambiaré. Si tengo que empezar a reconstruir lo que he destruido, lo haré. Yo no quiero que se levante después de mí una generación que no conozca a Dios. Porque ¿sabe qué hay ahí? Sufrimiento, dolor, tristeza, maldad. Y usted va a ser un padre, un abuelo, un bisabuelo que va a tener que andar cuidando hijos
nietos de hogares desintegrados, de gente en la cárcel, de gente muerta, porque la paga del pecado es muerte. Pero si usted quiere que en su hogar las cosas caminen bien, comprométase con el Señor y cambie usted lo que deba de cambiar. Ahora, a lo mejor usted dice, es que usted no conoce a mi esposo. No, ni para qué. Entrégueselo a Dios. No, es que si usted supiera a mi marido, las ideas que tiene, no, no me las platique. Hable con Dios. Pero usted, varón, si usted ya sabe lo que tiene que cambiar, hágalo. Dios es un Dios de proezas, Dios es un Dios de milagros. Y si Él pudo cambiar en la Biblia gente que no calificaba para ser justos, Él puede hacerlo contigo. Y puede hacer que la balanza se equilibre. Y yo quiero pedirles que todos se pongan de pie esta mañana. Y quiero pedir que, hay un canto que dice Dios de proezas, los padres que quieran pasar al altar, quiero orar por ustedes juntamente con el pastor. Queremos orar por todos los padres. A lo mejor usted dice, yo es que yo ya no cambio, yo ya, hay un dicho muy popular que dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Y usted se siente que ya tiene todas las mañas. Mire, Dios puede hacerlo todo nuevo. ¿Escuchó bien? Dios puede cambiar ese genio, Dios puede cambiar esa mala vida, Dios puede cambiar esos malos hábitos, pero usted debe decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí, cámbiame. Pueden poner la música y voy a pedir que todos los padres se acerquen voluntariamente. Si alguien no quiere pasar y si alguien se quiere arrodillar, se puede arrodillar. Jesús, vengo a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Todos los padres, hermano Daniel, acérquese para acá. Este es el día de los padres. Es el día del Señor. Hay algunos que están con sus rodillas dobladas. Ore al Señor, mis queridos hermanos. Si hay alguien que quiere arrodillarse, hágalo, no le dé pena. En este momento no lo vamos a premiar, en este momento lo queremos exhortar a que usted se comprometa con el Señor. Hermanas, ore por su marido que está ahí, ore por él, no se preocupe por el regalo que le va a dar, preocúpese porque su marido haga cuentas con Dios y se entregue al Señor. Cierre sus ojos por favor conmigo, cierre sus ojos. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Jesús, puedes cambiar a cada uno de estos varones. No hay nadie que pueda detener tu plan y tu propósito. Pero hay varones que están aquí cansados, hay varones que están lastimados, hay varones que están desesperados para arreglar su hogar, hay varones que están desintegrados como familia, quizás han hecho lo peor, pero hay otros que han luchado y aquí están, Señor. Y yo quiero dejarlos en tus manos. Y yo quiero ponerlos, Señor, delante de ti. Míralos, Señor. Míralos, Padre.
Gracias, Señor, te doy por cada uno de ellos. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Bendice sus familias. Bendice sus esposas, sus hijos. Bendice esta iglesia, Señor, porque son el sustento como cabeza de hogar en cada familia aquí representada, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y ayúdanos a cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Oro por los que están en internet. Bendíceles, Señor. Ayúdales. Vamos a cantar todos. Levante sus manos al Señor en esta mañana. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso, déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso, déjame seguir tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proeza, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Que el Señor pueda ver en esta mañana a cada uno de nosotros dejando todo en sus manos. Y yo por eso pido que cada varón, Señor, sea enseñado en tu palabra, no en el consejo ni en la sabiduría de los hombres, sino que sea enseñado en tu palabra. A ti toda la honra, toda la gloria. Díselo otra vez, dile a Jesús conmigo. Jesús, vengo hoy a ti, mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso, déjame extender tu mano restaurando y sanando todo mi ser. Exáltalo y dile: Dios de proezas, Dios de milagro
Dios eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. Hoy siempre en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Díselo otra vez, díselo a Él. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. Dile de ti, Señor. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos. Pedir que el pastor tome el micrófono para orar. Si su esposo o su papá no puede estar aquí o no pudo estar aquí, ore por él, ore por ella. Si su esposo, su papá o su pareja no es cristiano, ore por él, que el Señor haga la obra. Él es Dios de proezas. Oremos al Señor, amados hermanos. Doy gracias, mi Creador. Doy gracias, mi Dios, Padre de mi Señor Jesucristo, porque Él es un Dios de proezas y Él es un Dios de promesas. Te doy gracias, Padre, porque desde un inicio, desde un principio, estableciste, Señor, el matrimonio de tal suerte que se poblara esta tierra. Pero había un propósito, había una meta. Todo varón, toda varona que te alabase, que te cantara. Sin embargo, el diablo, trabajando arduamente, desvió ese propósito. Pero mi Dios, a pesar de que el hombre ha sido infiel, la mujer ha sido infiel, mi Dios es fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Por eso en esta mañana tarde, doy gracias por estos papás comprometidos primeramente con nuestro Dios, Creador de los cielos y de la tierra, comprometidos con el trabajo espiritual, comprometidos con la familia, comprometidos con la esposa, comprometidos con los hijos, comprometidos con los nietos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, como se oía hace un momento a través del predicador. No queremos lamentarnos o no se quiere que se lamente a futuro. ¿Por qué tengo un nieto así? ¿Por qué tengo un nieto de esa manera, un hijo o una hija de esta índole? Que no haya reproche espiritual, sino que cada uno
en Jesucristo y conforme al Espíritu Santo haya tenido la suficiente capacidad, entereza y firmeza en las cosas de Dios de haber instruido al hijo, al nieto, a la nieta, instruye al niño su camino. Doy gracias, Señor, por la presencia de estos papás que de una manera u otra están atravesando situaciones difíciles, otros más difíciles, pero yo quiero animarles a cada uno de ellos que no están solos. El que hizo los cielos y la tierra está a su mano derecha. Como dice tu palabra, Jehová te guardará de todo mal. Como dice tu palabra, Jehová te dará el conocimiento necesario para esgrimir los problemas cotidianos. Doy gracias por la presencia de cada uno de mis amados hermanos que en esta ocasión están siendo revalorados, reorientados y advertidos el compromiso que hay para con el Señor y con toda la familia y con los demás, nuestros prójimos. Padre Santo, en esta hora pues pido una bendición para la iglesia en general, a mis amadas hermanas que de una manera también están comprometidas a equilibrar la balanza de tal suerte que no haya una tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda, sino en lo justo, como Noé, varón justo, Padre Santo. Así que comparto con mis amados hermanos presentes, papás presentes, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, amado hermano, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Gracias por este espacio, gracias por esta bendición, te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo, hoy y por siempre, y todos decimos amén y amén. Que el Señor los siga bendiciendo, amados hermanos, y continuamos. Un fuerte aplauso para mis amados hermanos. Tomen asiento, hermano.